Buenos días, alumnos y alumnas de Escuelas Secundarias Técnicas. Venimos representando a la Escuela Secundaria Técnica número 28, el doctor Arturo Sánchez y su servidor, el profesor Alfredo Eslava Estrada. Impartimos, bueno, yo imparto la materia de Ciencias 1, Biología, en el turno vespertino. Esperando se encuentren bien en compañía de sus familiares después de los acontecimientos del 19 de septiembre y aprovechando el espacio que nos brinda la DGSTV, retomando los temas que habíamos visto y que no habíamos concluido en el salón de clases, y tomando como punto de partida el aprendizaje esperado que Alcalce dice, argumenta la importancia de participar en el cuidado de la biodiversidad con base al reconocimiento de las principales causas que contribuyen a su pérdida y sus consecuencias. Bueno, queridos alumnos, no cabe duda que la naturaleza nos muestra drásticamente cómo en unos minutos nuestro entorno puede cambiar drásticamente debido a los eventos naturales que han sucedido tanto en la Ciudad de México como en otras poblaciones, debido a sismos, ciclones, inundaciones, perdiéndose gran cantidad de hábitats y especies de seres vivos. Además, fueron afectados factores bióticos y abióticos que son indispensables para que exista la vida en nuestro planeta. Alteración de cadenas alimentarias y su consecuencia para los demás seres vivos. Como es sabido, los seres vivos estamos compuestos por elementos químicos, que los principales son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, que al combinarse estos elementos químicos van a formar moléculas que son necesarias para la vida en nuestro planeta, como son el agua, que es H2O, y el otro ejemplo, el ácido clorhídrico, que utilizamos en la digestión y que posteriormente veremos en el bloque 2. El movimiento constante de estos elementos químicos con la naturaleza, con los seres vivos, se van a formar los ciclos biogeoquímicos o ciclos biogenésicos. Biogenésicos porque van a dar origen a más vida, ¿sí? Entonces, de los ciclos biogeoquímicos que tenemos el del carbono, nitrógeno, el ciclo del agua y del fósforo. Le voy a pedir al compañero doctor Arturo si quiere intervenir, por favor. Hola, Tonali, buen día. Como ustedes lo saben muy bien, jóvenes, hemos pasado por algunos problemas de tipo natural. Por tal motivo, pues nos vemos obligados a transmitirles desde, pues, las diferentes redes sociales y en esta ocasión darles las gracias a la Dirección General que nos da la oportunidad para que nosotros les podamos decir qué es lo que vamos a realizar. Ya lo decía mi compañero Alfredo del turno vespertino de la Escuela Secundaria Técnica 28, ¿sí? ¿Cuáles son las formas o qué es lo que llevábamos hasta el momento? Yo también me invito a que sigamos con el repaso de las características de los seres vivos, tanto como las vitales, que es la nutrición, la respiración y la reproducción, así como las comunes que tenemos, que son la organización celular, la adaptación, crecimiento y desarrollo y respuestas a estímulos, entre otras. Es muy importante también que ustedes repasen y vean en sus libros la dinámica de los ecosistemas, como los factores bióticos y los factores abióticos, ¿sí? Para que estos formen la dinámica de los seres vivos, la dinámica de los seres vivos. Es importante también que ustedes repasen y vean las redes alimentarias y, como lo decía el profesor, los ciclos biogenésicos o biogeoquímicos, principalmente nosotros estamos. Ya habíamos visto los ciclos del agua y los ciclos del carbón, ¿de acuerdo? Bien, también sí es importante que por ahí ya estemos haciendo
o ya tienen en sus manos ustedes la valoración de la biodiversidad, como por ejemplo las causas y consecuencias de su pérdida, ¿sí? Por un lado vamos a hacer, o tenían ustedes diseñado un tríptico, que son las causas, otra que son las consecuencias y los cuidados de la biodiversidad, ¿sí? También es importante que ya vayan dando lectura sobre la importancia de las aportaciones de Darwin. En este caso vamos a hablar, no específicamente, pero vamos a hablar sobre la evolución. Y aquí en su libro nos habla de Lamarck como parte inicial, y también vamos a ver lo que sería la selección natural. Por parte de la dirección de la escuela, Técnica 28, nos están dando ya una plataforma que es Keeper School, en el cual se están subiendo ya muchas actividades. A partir del viernes, después de mediodía, ya tendrán no solamente de la materia de Ciencias 1, sino que tendrán ya las diferentes materias, ¿sí? En sus diferentes actividades. También es importante mencionarles que en esta ocasión pues no vamos a realizar actividades experimentales, debido pues porque no tenemos nuestras instalaciones y está en revisión, entonces por ese motivo. En cuanto a los proyectos, sigan trabajando, que tenemos ahí en el libro dos proyectos que está a final del bloque, eso lo pueden ir realizando. Los trabajos que habíamos mencionado en alguna ocasión durante las clases, que se refiere a realizar un herbolario, eso lo vamos a dejar ahorita por el momento. Ahorita nada más nosotros nos vamos a comunicar, como ya lo dije, por la plataforma Keeper School. Sí. Por mi parte es todo. Muchas gracias y suerte. Bueno, para concluir con los temas que estábamos viendo en el salón de clases, yo les solicito a mis alumnos de primer año hacer una relatoría en su libreta de cómo fueron afectados los factores bióticos y abióticos de su entorno con los eventos naturales que mencionamos anteriormente y qué podemos hacer para disminuir los efectos nocivos a los ecosistemas. Los proyectos que estábamos trabajando iban a empezar a exponer el día 25 de septiembre, pero con lo sucedido pues ya no fue posible realizarlos. Únicamente les pido que, de acuerdo al tema que les tocó, elaboren un cuestionario y respondan de 10 preguntas en su cuaderno para posterior evaluación. Como ya lo mencionó el profesor Arturo, vamos a utilizar la plataforma de Keeper School, donde vamos a subir actividades que también van a ser evaluadas para que logren poder calificar el bloque 1. Esperamos verlos muy pronto. De que nuestra escuela está un poco lastimada, pero las autoridades dicen que nos esperemos un poquito más y que ellos nos van a indicar qué día y cuándo podemos retomar las clases. Hasta pronto y pues sigan repasando los temas. Los temas de Darwin ya los vamos a trabajar en dicha plataforma. Hasta luego y nos vemos pronto.